todo esto que estuvimos comentando sobre él, sobre el Duduk, sobre la cultura, la importancia que queremos dejar, el mensaje que tiene Gagik para otorgarnos. Un placer darte la bienvenida, Gagik Gasparian, en Audición Gomidas en el mes de la cultura armenia. Parigesor, Gagik. Bien, nosotras... No los veo, o ustedes me ven solo a mí. Te vemos y ahora nos vas a ver a nosotras también, pero si nos escuchás, vamos a... Ahora sí, ¿no? Bueno. Sí, sí. Bueno, Gagik, bienvenido. Como te decíamos, un placer tenerte en esta ocasión en Audición Gomidas. La idea es poder conversar un poco sobre este instrumento con el cual se te vincula, pero sabemos que hay mucho más atrás de eso para poder conversar en esta instancia. Pero si te parece, empezamos por ahí. ¿Cuándo llega el Duduk a tu vida? ¿Cuándo decidís detenerte y quedarte con este instrumento para seguir formándote y creciendo como el músico que sos ahora? Excelente. Antes que nada, quiero agradecer por esa comunicación. Estoy un poco emocionado y estoy muy contento porque hace mucho que no tengo contacto con Uruguay. La última vez, muchos años hace que viaje a Montevideo, puede ser 8, 7, no me acuerdo sinceramente, solamente me doy cuenta que hace mucho que no tengo contacto con la colectividad armenia de Uruguay. Nosotros amigos. Recién lo que mostrábamos correspondía a Uruguay en el año 2010, no sé si después de eso estuviste nuevamente por aquí. No me acuerdo, por eso, si es 2010, entonces hace 11 años no voy a Uruguay, y así que se perdió los contactos, es decir, o sea, el contacto con amigos, todo eso, pero bueno, seguimos hablando. Hace poco hablé con Edgar, con Isabel, les mando muchos saludos, y a todos otros mis amigos de Montevideo. Ojalá algún día nos recuperemos después de pandemia, todo lo que venimos viviendo, todo. Como los armenios nos pasan más cosas, aparte de la pandemia, la guerra. Claro. Bueno, recemos que nos recuperemos un poco y volvamos a nuestras actividades para poder pensar y sentir que vemos el camino para seguir como armenios, tanto adentro como afuera. Y volvemos ahora la pregunta que me hiciste, Romina. Adelante. Y les agradezco a ustedes también. Los felicito lo que están haciendo con tres chicas jóvenes. Es muy importante. Armenias. Muchas gracias, Gagik. Las agradecidas somos nosotras el día de hoy. Sí, las felicito. Me llega mucho porque es muy importante lo que ustedes están haciendo antes de hacer, porque lo sienten. Y eso es más importante. Duduk, llegar a mi vida, no es un instrumento tan simple que puede llegar a la vida a cualquier armenio. Decir, somos armenios porque por eso yo toco Duduk, no. Soy armenio porque cuando leí la historia de mi pueblo, sentí, por lo menos viví también en Armenia, sabiendo nuestra historia, nuestros sentimientos, nuestras tradiciones, toda la parte lo que es tu pertenencia, uno se engancha con el Duduk, no solamente con el Duduk, algunos otros instrumentos típicos también, sea de viento o de cuerdas, pero uno tiene que sentir eso, que yo soy armenio, yo pertenezco, mi pertenencia, por ejemplo. Antes de tomar un instrumento simple, a mí me pasó que yo sentía que si yo quiero aprender a tocar Duduk, ¿por qué? Porque cuando veía, por ejemplo, a uno de los grandes que está descansando en paz, justo hace poco tiempo que murió Jivan Gasparian cuando yo era chico, y cuando Jivan Gasparian más o menos tenía la edad que tengo hoy yo, supongo, joven era, me acuerdo, cuando tocaba y sobre su melodía o bajo de su melodía Duduk, mostraban todos los paisajes
lindas de Armenia, las montañas, monasterios, templos, lo que es Armenia. Entonces me movía todo mi cuerpo desde muy chico todavía. Entonces pensaba, voy a ser grande y voy a tocar ese instrumento. Y yo me enamoré de ese instrumento de duduk a través de ver las imágenes de Armenia, o a través de escuchar su música que representaba Armenia. Eso me llamó atención, que el instrumento es Armenia, el instrumento es el código de la música, voy a decir así, es de Armenia. La música del duduk soy yo, es lo que yo siento, es lo que es mi pertenencia. Es lo que somos nosotros, tristes, buenos momentos, tristes o alegres, todo. Eso a mí me pasó, cómo llega a mi vida. Y tenía 18 años la primera vez, o 17, que me conecté con el instrumento. Es muy lindo lo que estás diciendo, Gagik, realmente poder... verte, sentirte, identificarte en un instrumento habla de que, para empezar, de que tu ser músico coincide con tu ser humano, ¿no? Con tu persona, y que no es una vocación aislada, un trabajo aislado a lo que podés ser vos como armenio, como persona, sino que, por lo que estás diciendo, claramente se entiende que forma parte de tu vida y que tiene más que un rol fundamental en tu ser, sino que es parte de vos mismo. Es muy lindo. Exactamente. Yo nunca... Yo toco 10 instrumentos, ¿no? Yo me especialicé casi desde India, de los países árabes, todos los instrumentos de vientos que hay, aunque una similitud familiar, voy a decir, entre los instrumentos de Medio Oriente, con Armenia, con Persia, con países árabes, hasta India. Durante de mi vida yo investigué todos, aparte yo también toco clarinete, es el único instrumento moderno, pero dejando al lado de todos otros instrumentos, yo tocando duduk nunca lo tomé como una profesión, el duduk a mí. Que el duduk es mi profesión, el duduk es mi sentimiento, lo desarrollé, lo estudio, estudié, sigo estudiando, pero nunca al respecto del duduk no lo tomo como un trabajo. Si el trabajo, como se llama, sincronizar con el instrumento, no, soy yo, somos nosotros. ¿Y con los demás instrumentos no te sucede algo similar? Para que yo sea... es muy similar. ¿Sí? O sea, similar decir, como son instrumentos de vientos, claro. Y cuando uno tiene ganas de investigar otros instrumentos de vientos antiguos, ¿no? En este caso voy a marcar, porque todo lo que yo toco son antes de Cristo, o sea, son los primeros instrumentos de vientos, como el blul. Blul es una especie, por ejemplo, del mismo instrumento, tocan los árabes, que se llama ney o nay. En Turquía también tocan, en Irán también tocan, en Bulgaria también tocan, pero la cuna de ese instrumento, donde nació, es Armenia. Es lo que donde nosotros, por ejemplo, nos debilitamos o aflojamos para presentar, para hablar más de nuestra cultura a nivel mundial, para que esos instrumentos, el mundo, por lo menos que toquen todos, la comida se comparte, la cultura se comparte, pero también es lindo para que yo, cuando comparto algo, que el otro que sepa que es mío, que yo comparto, para que puedan respetar y valorar. Pero nosotros, en este caso, solamente el duduk, que el mundo sabe que es armenio, pero si ustedes pongan en el Google o en Wikipedia, Wikipedia para decir instrumentos típicos armenios, nada más va a aparecer el duduk. Todos los otros instrumentos que nosotros sabemos que son típicos armenios, Wikipedia no te dice que es armenio. Bueno, es lo que, ¿te acordás el otro día que nosotros hablábamos? Que no quiero de olvidarme para apuntar a eso, para que nos despertamos un poco los armenios y
tanto adentro como afuera, porque en los dos, como dentro de Armenia también pasa lo mismo, afuera también pasa lo mismo. Nosotros nos alejamos de nuestra cultura. Y mira, esa conexión conmigo es nuestra cultura, nos conectó. Porque el dudu que estaba en el medio, que ustedes se conectaron conmigo. Claro. Entonces la cultura nos une. ¿Me explico? ¿Cómo crees que podemos hacer para conectarnos en general con la cultura? Porque en tu caso es muy claro y quizás para el afuera lo podés hacer mediante un instrumento típico. Lo que acabo de decir ahora, estoy intentando de explicarme más claro posible. Donde no entiendan, por favor, corríjanme o que me digan para que explique de nuevo. Uh-huh. Lo que yo digo es porque lo siento mucho hoy y antes, y que lo que nos viene pasando. Yo dije, yo toco duduk porque siento que el instrumento es el instrumento, no es mi instrumento, ¿no? Uh-huh. Es el instrumento de nuestros antepasados. Yo puedo interpretar y con esa interpretación comunicarme con mis ancestros, con nuestra tierra, que esa energía y esas melodías, miles de años que cantaron nuestros ancestros, que sin pasado no existe el presente, que a mí me guía dónde yo tengo que ir, o sea, donde sea que yo voy a vivir, pero cuál es, para que no me aleje de mi pertenencia. Mm. O sea, puedo hablar 10 idiomas, puedo comer, ¿cómo se llama?, bife de chorizo, pero no importa, para que yo no me desconecte de mi árbol genealógico. Y es la cultura. Es la cultura lo que yo siento, que en mismo Armenia pasa lo mismo. No, para no hablar de diáspora, porque ya dentro de Armenia pasa, porque yo continuamente estoy en contacto con Armenia, con todos los artistas, con otros más también, que no son artistas, gente, intelectuales. Ese problema tenemos hoy, tuvimos por descuidar, y hoy nos pasa eso. Y estamos alejando. Tenemos que pensar cómo poner la importancia de la cultura. Poner la importancia, no pensar es música. No tomar como danza, están bailando, es un conjunto de danza. Saber la importancia del conjunto de danza. Sentir con su historia antes de bailar, contar qué significa esa danza. Antes de tocar, explicar a nuestro pueblo, al oyente, qué significa esa melodía, para que yo pueda, a través de esa significación, que significado lo que yo escucho, y antes lo tomaba solo música, ahora que entienda qué importancia tiene eso. Y para que yo, a través de la música, de la danza, de nuestra historia también, o sea, el armenio tiene que saber su historia, para que yo pueda conectarme. Si yo me lloro por mis páginas tristes, también que yo sea mis páginas victoriosas, también que yo sepa yo soy un seguidor de Imperio Armenio, de aquel época que existía, no solamente que nos mataron en 1915, sí, sin dudas que no lo tenemos que olvidar, mientras que vivimos lo tenemos que luchar para el reconocimiento, pero también yo tengo que sentirme orgulloso que tuvimos un rey de los reyes, un Artajes el abuelo, que lo tenía un título que ni Alejandro Magno tenía. Entonces todo eso te va a obligar para que ames tu música, para que ames tu danza, tus ritmos, tus movimientos, que todo vienen desde ese lejos siglos, que cuando Armenia estaba en la zona, antes de ellos también teníamos otro imperio Urartu, que nosotros éramos la cuna de las civilizaciones, que cuando Babilonia nos quería, uno de los imperios importantes que el mundo conoce, pero Armenia estaba ahí y luchaba con esos grandes imperios, e incluso los ganaba. Y todo eso te va a sentir orgulloso y te vas a conectar con tu cultura. Cuando vos te sentís humillada,
y humillado. Te alejas también de tu cultura porque quieres ver otra cosa para no ver siempre la tristeza. Hoy otra vez estamos en tristeza, pero busquemos la forma, todo lo que yo quiero explicarme, espero que me entiendan bien porque es también la situación de hoy de Armenia, me obliga para que yo hable así, porque yo también todos mis tiempos libres leo nuestra historia, todo lo que no hice cuando era chico, durante todo mi tiempo grande, años a... leo la historia armenia. Para encontrar más, si hace falta llorar, voy a llorar. Hace falta para ponerme triste, ponerme, aprender de nuestros errores, errores. Pero si hay cosas victoriosas, también sentirme como un león, que nuestros antepasados eran. Entonces, todo eso nos va a ayudar para que nosotros encontremos la clave para... significado importante, cómo mantenernos armenios, tanto de adentro como afuera. Es la cultura, es la historia. Es muy claro y sobre Así. todo muy ¿Sí? importante lo que estás diciendo, Gaby, que en este momento, que como vos mismo dijiste, se necesita un empujón, un despertar. Y gracias por hacernos conscientes de toda la parte que también existe dentro de nuestro abanico cultural, dentro de nuestra historia, que quizás, como vos decís, es eso, es esa la clave para poder de una vez por todas repuntar en este gran bajón que se está viviendo, ¿no? Lucin Chantun. Ay, bochun kagik, hargeli kagik, Ոչ կուզենայի դիտեք ինչպես ինչ շնորհակալություն ուզում էի հարցնել ձեզ, որ լսեցի, ասեցիք, որ տարբեր երաժշտական, այսինքն ազգային գործիքներին եք ծանոթացել եւ նվագում եք, օրինակ կուզեի որպես երաժիշտ դուք ձեր խոսք ասեք, ինչպիսին է դուդուկը եւ ինչով առանձնահատուկ նշանակություն կտայիք դուդուկին։ Հայերենով ասեմ, թե իսպաներեն։ Այո, հայերենով։ Դուդուկի առանձնահատկությունը, քանի որ ինքը հայկական գործիք է, դուդուկի առանձնահատկությունը, որ մենակ առաջերթին հայ է, որ գլսե դուդուկը, ինքը կզգա ինչ այդ գործիքը։ Այսօր դուդուկը աշխարհը բջանան չէ, բայց հայը, երբ որ գլսե դուդուկը, իսկական հայի մասին է խոսքը, հային կհիշացնե, որ ինքը հայ է։ Եվ դուդուկը այսօր իր առանձնահատկությունը, կարևորությունը այնչափ կարևոր եղավ, որ ամբողջ աշխարհը ճանաչեց դուդուկը, եւ դուդուկի միջոցով աշխարհը ճանաչեց Հայաստան, որովհետեւ ամբողջ աշխարհի մեծ երաժիշտներ, կոմպոզիտորներ, ֆիլմերի մեջ, սինեմա, պելիկուլաների մեջ դուդուկը հնչեց եւ արդեն դարիներ է։ Եվ շնորհակալություն մեր մեծ հայերին, օրինակ Ջիվան Գասպարյանին, ովքեր որ կամ ուրիշ կոմպոզիտորներին, որ արդասամանի մեջ թուրքահայ կոմպոզիտորներ, որ ասենք կինոների, ֆիլմերի համար երաժշտություններ գրեցին, անոնք էլ աշխատեցան, որ դուդուկը այդ ֆիլմին մեջ իր երաժշտությունը հնչի, որովհետև Հայաստան անպայման պետք է նշեն դուդուկ էլ ինստրումենտո տիպիկո դե Արմենիա։ Ուրեմն հայկական անունը դուդուկի միջոցով ամեն տեղ կարելի էր օգտագործել, եւ այդ գործիքի նշանակությունը հիմա այս պարագայում, որ Հայաստանը կարողացավ ներկայացնել աշխարհին, այսինքն Հայաստանի դեսպանի կարգավիճակ մեր մշակույթը, մեր ամենն իսկական դեսպանն է ամբողջ աշխարհում, այսինքն մեր պասապորտենը, մեր իդենտիտետը, մեր պատկանելությունը։ Եվ այստեղ դուդուկը կարևորությունը, ես իբրև հայ, ոչ թե որ ես այդ նույն գործիքը նվագել գիտեմ, եթե նվագել չգիտնայի էլ իբրև հայ, ուր որ գլսեմ երաժշտություններ, սիմֆոնիկ օրկեստաները օտարների կողմից, երբ որ ես ինքս դուդուկը գլսեմ, ուրախանամ, որ օտար երաժիշտները կամ որևէ օտարտեղ դուդուկի ձայնը կհնչի, ես կարծես կհպարտանամ, որ մենք կանգ աշխարհի մեջ, այսինքն մենք կարևոր ենք, այստեղ դուդուկի առավելությունը այս տեսակետով կարող եմ տալ, իսկ երաժշտական տեսակետով դուդուկ աշխարհի ամենը նոստալգիկ գործիքն է,
Եթե Արամ Խաչատրյանի բառերը կարող եմ հիշել, եթե մի գործիկ կարող է իր երաշտությունով, իր ձայնով մարդուն ուզե, hacer emocional a la persona, entonces este instrumento es el más importante, es el más, es un instrumento in ampoharenelit, ինչպես է in 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 մորցա իսպաներեն բառ ամփոխանելի, այսինքն շատ մեծ գործիք է, ես կարծեմ սա Արամ Խաչատրյանն ասացա. Si algún oyente tiene la palabra en español, que nos ayude si se dan cuenta. Gagik, estás hace muchos años en Córdoba, Argentina. Ya podríamos decir que sos un poquito de todos lados. Esperemos tenerte también pronto en Uruguay, como bien decías al principio. Pero bueno, sabiendo, y ya lo hemos dicho, que has tocado el duduk en un montón de países, ¿cómo es hacerlo en Sudamérica? ¿Cómo es el intercambio cultural armenio, puntualmente en Córdoba, pero en general en las experiencias que has tenido en Buenos Aires, en Montevideo también? ¿Qué te parece que el conocimiento y el disfrute que tiene la comunidad armenia de Sudamérica en cuanto a la cultura, a la música armenia? Concreta un poco la pregunta para a ver si yo entendí bien. ¿Qué te parece el rol que tiene la cultura armenia en las comunidades, en la comunidad armenia de Sudamérica? Si se le da importancia, si te parece que se debería ahondar más en alguna disciplina cultural en específico ahí. Sí, espero, me parece entendí. Yo pienso hasta hoy, durante 100 años que la colectiva armenia existe acá. Sí. Empezando de las primeras generaciones, todo lo que hoy son pertenencias de las colectividades, sean al nivel institucional, ¿no? Clubes, iglesias, centros armenios, 90% hicieron la primera generación. Y esa primera generación, si no hubieran tenido esa cultura, pertenencia que eran armenios, no hubiera pasado todo eso, porque construían una casa que se llamara Armenia para juntarse, cantar, bailar, jugar, encontrarse, hablar en armenio. Es todo de cultura estamos hablando. Cocinar es nuestra cultura. Para reencontrarse era todo eso que hoy quedó, tanto en Córdoba, en Buenos Aires, Montevideo. Las primeras piedras pusieron la primera generación. Y si hoy lo vemos un poco vacío, porque hay tercera y cuarta generación que perdió la práctica. Ya sé, además que es de origen armenio, se siente también ciudadano o tiene otra pertenencia, si estuvo lejos de las colectividades o de los clubes, la importancia de los clubes, porque los clubes te transmitían la cultura, te transmitían tu idioma, te enseñaban. No ibas a ser bailarina, pero te metían en una danza para que bailes, que te juntes con tu mismo origen. Es todo cultura, yo estoy hablando. No hace falta cantar, habían coros. No ibas a ser, como se llama, el mejor cantante del mundo, pero como los judíos hacen, tu práctica, tu continuación, tu búsqueda de la raíz de tu origen, es todo. Cuando vos vas a un gimnasio para como entrenar, vos no pensás ser un deportista, vos haces para tu salud, para verte bien. Y nosotros, ¿por qué antes pasaba, ahora cada vez más menos, poco sí. vemos? ¿Y por qué todo eso no lo tomamos como una gimnasia? Gimnasia espiritual, gimnasia para acercarnos de nuestra pertenencia, de nuestro nombre que todos llevamos, armenio, Ayeng, Ay, Banalín, encontrar las llaves para reencontrarse de vuelta como hacían las primeras generaciones, las segundas. Hasta hace 10 años, yo me acuerdo cuando iba a Uruguay,
linda movida había en el club Dashnauchun, que se juntaban, UGAP, como se juntaban. Ahora yo no sé allá cómo está, pero yo me imagino como acá, como otros lados, si no lo practicas, si no lo cuidas, cada vez más, menos vamos a tener. Y eso puede pasar fuera de Armenia. También en Armenia también está pasando otras cosas, pero es porque tenemos que buscar la llave, volver a practicar nuestra, ¿cómo se llama? Volver al origen, ¿no? A las raíces. Origen, exactamente, eso. Muy y de esto que nos ha salvado en distintas ocasiones, ¿no? Como lo es la grandeza de la cultura. Acá un oyente directamente nos, sí 5.000 años hace que estamos. Nuestra historia verdaderamente es más de 12.000 años. 12.000 más, porque en Turquía, ahora Turquía, en un lugar de Azerbaiyán Hayastán, cerca de Urfa, hay un monumento que es la cuna, la madre de todos los monumentos del mundo. Se llama Portasar, Göbeklitepe, así se dicen. Ese monumento tiene 12.000 años. Antes de ese monumento todavía es un lugar de adoración, era adoración de dioses, gigante. Y es nuestro. Todos saben que ahí vivían los armenios y lo hicieron. ¿Es una cultura o no? Es nuestra cultura, todos los símbolos, todos los arquitectura. ¿Entendés? Esa es lo que nos hace llegar hasta acá, hasta 2021. O sea, no hay otra llave, no hay otro... otro camino. Otro camino que te puede, ¿cómo se llama? Hacia el futuro, mostrar o llevar o mantener que vos no pierdas tu pertenencia, tu origen. Es nada más la cultura. Gagik, te queremos agradecer profundamente por todo esto, sobre todo por tu mensaje, tu generosidad de poder aprovechar este espacio para traer esta temática tan importante, tan necesaria según tu óptica. Tenemos unos poquitos minutos para terminar el programa. Claro. Y si bien el foco ha estado como vos bien querías y como nos pareció importante, en la importancia de preservar nuestra cultura, tenemos el duduk, ahí lo vemos, y nos encantaría poder cerrar este sábado con algo preparado de música. Hace un calor acá, 40 grados, estamos viento. Acá pareciera que también, Gagik. Es un instrumento que tenés que estar... encima la boquilla para que no se tape, el calor la mata la boquilla, las lengüetas. Okay. Voy a intentar lo que venía hablando, tocar una melodía que tiene más de 2.000 años. Wow. Esa es la importancia, que encontrar toda la raíz de nuestras músicas ancestrales es lo que a mí me llega ahora, capaz cada vez más que me... Tengo más edad, entonces más me conecto. Entonces ahora siento que yo quiero toda esa melodía, porque si el mundo, algún pueblo presente al mundo de una música 2.000 años, es una barbaridad. En el occidente, la música antigua, hablan de la música barroca, sí, de hace 700 años, pero nosotros tenemos antes de Cristo mucha música, y eso tenemos que mostrar al mundo, se van a sorprender, es lo que quiero hacer ahora, y voy a intentar tocar uno. Entonces adelante, nos despedimos con Gagik Gasparian, con una melodía que data de más de 2.000 años. Ba
Gracias, Gavik. Te escuchábamos con mucha atención, disfrutábamos de esta melodía hermosa que nos regalaste. Muchas gracias. No tengo palabras de agradecerles y para darme esa alegría, ese contacto, y quiero otra vez felicitarlas y mandar muchos saludos a mis amigos de Montevideo, que tengo muchos amigos. Me gustaría algún día volver a verlos, abrazarlos, a ustedes también, y es muy lindo lo que están haciendo, y me encantó, me emocionó por haberse comunicado conmigo, o sea, estoy muy contento, muchas gracias. Muchas gracias a vos, te están acá varios de tus amigos que mencionás, están escribiendo, te saludó Edgar Atarián, que quiere mandarte un beso, Lisa y muchos oyentes de Brasil siguiendo esta transmisión. Tenemos que despedirnos, pero nuevamente un profundo agradecimiento para vos, para todo lo que hemos compartido. Cerramos de esta forma el programa, hasta mañana. Muchas gracias. Bachigner. Այս պիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվա հայդակիրը։ Կսպասենք ձեզ ի վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներում միջոցով։